su hermano fue atacado por estos marcas ayer en Así el banco. Es. Piura y Real, en Cajamarca y Real. ¿Cómo se encuentra ahorita el señor Folger? Bueno, él está consciente, no ha perdido conocimiento, pero mi cuñada sí está en estado de coma y según los informes de los médicos me han dicho que tiene muerte cerebral. Ya. ¿A qué pediría usted a los de salud? Por el salud, porque ellos son asegurados, mis hermanos. ¿Que los trasladen a salud? Sí, en salud. Que yeah. Mucho gasto está haciendo mucho acá. Mucho gasto, demasiado gasto, porque realmente esto ha sucedido también a razón de que ha ido a retirar un dinero de sus vacaciones. Claro, fue un hecho fortuito. Fortuito, que no ha sido premeditado, pues. Claro. Así es. Entonces pide usted a las autoridades que les den todas las facilidades. Así es, para... Que le den todas las facilidades del caso para poderlo, que lo atiende el Seguro Social. El señor Folger estaba de vacaciones. Sí, está de vacaciones. Habíamos retirado dinero del banco Interbank, 8.500 soles. Yeah. Y entre Cajamarca y Real nos han atacado dos jóvenes. Uno de ellos está con su pistola y el otro sin pistola. Yeah. Entonces el chato, uno de ellos bajo estatura, le comenzó a quitar su bolsa a mi esposa. Yeah. Entonces al tiempo de que yo me avalanché para que no le quita toda su bolsa, ahí es cuando el más alto sacó su pistola y me apuntó con su pistola. Yeah. Y comenzó a disparar. Ya. Entonces a mí me llegó una bala aquí en el brazo. Sí, en el brazo, señor. Ya. ¿Y a su esposa? Mi esposa se ha golpeado la cabeza. Bueno, la bala no creo que le haya llegado, sino a su cabeza golpeada. Había un auto a su costado. Ya. Y al tiempo de forcejearse su plato se cayó para atrás y se golpeó la cabeza en el parachoque del carro. Ya. Ahí ya perdió el conocimiento mi esposo. Yo tenía. Tuve sangrando ya y comencé a pedir auxilio todo ese rato. ¿Estos sujetos no les llegaron a quitar el dinero? No, no me llegaron a quitar el dinero. Pero se ensañaron con ustedes. Sí, mejor dicho, como no lograron su objetivo, mejor dicho, de quitarnos el dinero, me dispararon y se corrieron hacia el mercado modelo. Ya. En moto, dice, se han ido, ¿no? No me percaté si señorita se habría sido en moto, así nomás. Ya. No me percaté en ese momento. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Los recuerdan? Ya, de una estatura mediana, pero son blancones, así ya. Jóvenes, nomás. Ya. No son ya de edad, no me puedo decir, sino son jóvenes, nomás. Tendría 20, 21 años, así nomás. Ya. Y son blancones. Ya. Los, el que sacó la pistola era un blancón, así mi porte mío era. Ya. Ah. ¿Le dijeron algo? ¿Le gritaron algo? No nos dijo nada. Como yo me había lanchado en su bolsa de mi esposa, yeah. Sacó su pistola y nos apuntó de frente. Ya. Ahí fue cuando comenzó a disparar. Ya. Yeah. Ahí la gente... La gente se lanzó al suelo, dice, ¿no? Yo me lancé al suelo, ya mi esposa estaba en el piso y todo, y ahí... La gente, nada más lo que estaban corriendo, se han desesperado, la gente y nadie nos han apoyado. Ya. Solamente vino el serenazgo, después vino la ambulancia de los bomberos, ellos no nos han apoyado a trasladarnos acá. Ahora su esposo está delicada. Mi esposo está delicada, sí. ¿Qué pediría usted al presidente de la República? Bueno, yo pedí que alguien me perpetua. Ya. Es un corazón, no es un barrio, no es que no. Ya, la cadena perpetua.